Sábado de la 21ª semana del tiempo ordinario, del Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículo del 14 al 30. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola: El reino de los cielos se parece también a un hombre que iba a salir de viaje a tierras lejanas. Llamó a sus servidores de confianza y les encargó sus bienes. A uno le dio 5 millones, a otro 2 y a un tercero 1. Según la capacidad de cada uno, y luego se fue. El que recibió 5 millones fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo lo mismo y ganó otros 2. En cambio, el que recibió 1 millón hizo un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo regresó aquel hombre y llamó a cuentas a sus servidores. Se acercó el que había recibido 5 millones y le presentó otros 5, diciendo: Señor, 5 millones me dejaste, aquí tienes otros 5 que con ellos he ganado. Su señor le dijo: Te felicito, siervo bueno y fiel. Puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu señor. Se acercó luego el que había recibido 2 millones y le dijo: Señor, 2 millones me dejaste, aquí tienes otros 2 que con ellos he ganado. Su señor le dijo: Te felicito, siervo bueno y fiel. Puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu señor. Finalmente se le acercó el que había recibido 1 millón y le dijo: Señor, yo sabía que eres un hombre duro, que quieres cosechar lo que no has plantado y recoger lo que no has sembrado. Por eso tuve miedo y fui a esconder 1 millón bajo tierra, aquí tienes lo tuyo. El Señor le respondió: Siervo malo y perezoso, ¿sabías que cosecho lo que no he plantado y recojo lo que no he sembrado? ¿Por qué entonces no pusiste mi dinero en el banco para que a mi regreso lo recibiera yo con intereses? Quítenle 1 millón y dénselo al que tiene 10, pues el que tiene se le dará y le sobrará. Pero el que tiene poco se le quitará aún eso poco que tiene, y a este hombre inútil échenlo fuera a las tinieblas. Ahí será el llanto y la desesperación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Concluye hoy el discurso escatológico sobre la vigilancia que debe caracterizar a los cristianos ante la venida del Señor. El texto habla de esclavos. En el derecho romano, uno de los deberes de los esclavos era hacer negocios con el dinero de su dueño y señor. Y el dinero, como la ganancia que obtenía el esclavo, era propiedad del amo. La clave de la parábola está en lo que le ocurrió al tercer esclavo. Este hombre tuvo miedo. El miedo nos bloquea, nos paraliza, nos hunde en la esterilidad. Quien percibe un Dios terrible y peligroso que nos amenaza, cree más en el Dios de los fariseos que en el Padre del que nos habló Jesús. Los cristianos todavía tenemos más gracias y dones. Cristo Jesús como Salvador y Maestro, el don de su Espíritu, la Palabra de Dios, la comunidad eclesial, la fe, los sacramentos, etc. ¿Qué fruto le estamos sacando? ¿Se nos podría acusar de apatía o de pereza? La excesiva prudencia del tercer siervo sería en nosotros un claro pecado de omisión, del que también tenemos que arrepentirnos. Viendo una sociedad no evangelizada, nos preguntamos, ¿por qué después de más de 2000 años vivimos todavía en un mundo sin reino? Muchos esperan sentados a que todo el mundo cambie. Todo ser humano es irreemplazable a los ojos de Dios. Hay que esperar la venida del Señor, la venida de Jesús, pero no cruzados de brazos. A Dios le agrada la gente activa, con inventiva, creadora. Desarrollar la propia inteligencia, mejorar la salud, estimularla al crecimiento o progreso. Tarea que Dios nos ha confiado. Cada ser humano construye su propio juicio. El juicio ya ha empezado, es hoy. La Iglesia se atreve a poner en juego la herencia recibida de Jesucristo, la tendría perdida ya de antemano. Con el servicio del Señor, tus bienes, tus dones, todo lo que has recibido del Señor, para que puedas oír de Jesús,
Te felicito, siervo bueno y fiel. Entra a tomar parte en la alegría de tu Señor. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube. Activa la campana de notificaciones. Deja tu comentario. Dale me gusta. Y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.